Geometry Dash 2.0. Y Dios mío, aquí tenéis la captura de Facebook. Hoy la he subido, hoy me levanté a las 10 de la mañana. Me notificaron comentarios de el último vídeo que subí a mi canal en YouTube. Me notificaron que tenía varios comentarios y me decíais que había salido la 2.0. Y efectivamente aquí tenéis la captura. Roptop lo dijo por Facebook, salió a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo, lógicamente. No estoy como para, después de venir de viaje, quedarme despierto por la noche esperando la 2.0. Y es que además creía que aún iba a tardar más. Y bueno, como ya sabéis que mi conexión es una pena y no puedo subir vídeos muy largos, lo que vamos a hacer es una pequeña review. Ya habéis visto la intro que hice sobre esta 2.0, sobre todo lo que hemos tenido que esperar. Así que vamos a hacer una pequeña revisión, una review de todo lo que nos trae nuevo esta actualización. Lo primero que vemos aquí es el perfil, el nuevo perfil de usuario. Entramos y something went wrong. Vale, me da igual, o sea, ¿cómo que something? Aquí está. Global rank 4328 estoy, ¿vale? Tenemos 2527 estrellas, 125 monedas, 83 demon. Tenemos estos cubos, este es un error, creo. Y hay para añadir amigos, enviar mensajes y todas estas nuevas cosas de la 2.0. Y creo que hay hasta para añadir tu link al canal de YouTube y cosas así, lo cual está muy pero que muy bien. Así que aquí tenemos la página de perfil de usuario. Ahora vamos a entrar aquí en los nuevos iconos a ver qué nos trae. Vale, estos son los que ya había. Y ahora tenemos 13 nuevos, de los cuales ya nos traen 3 desbloqueados. Este de aquí y este de aquí, que es el de 2.0 example. Me acuerdo bien. Para jugar a los nuevos niveles me voy a poner este, que me gustaba. Naves, trae estas nuevas. Vale, vaya gallito. Y viene desbloqueada esta. Yo tengo esta puesta. Viene desbloqueada esta. Interesante. Creo que me voy a dejar esta, voy a ponerlo todo nuevo. Aquí en bolas antigravitatorias o ruedas, como las queréis llamar, vienen estas nuevas, vienen 8, ¿no? 5, 6, 7, 8. Y vienen estas desbloqueadas. Pues yo me voy a poner esta, que me mola mucho. UFOs, Dios mío, a ver. También 8 y vienen 2 desbloqueados. Me voy a poner este, por ejemplo. Waves, aquí están las nuevas waves. Me voy a poner quizá esta. O esta, no, esta wave. Y robots viene lógicamente el primero. Y vienen nuevos trails. 2000, 2000. Que ya me está costando llegar a los 1000. Y un secreto. Muy bien, chicos, vamos a ir a por los nuevos niveles. Ahora hay un bug ahí, ¿habéis visto el bug? El bug este. Muy bien, ya primer bug de la 2.0. Va con track por Argus. ¿Bajó la dificultad de algún nivel? ¿O siguen todos igual? Todo sigue igual. Y aquí tenemos el nuevo nivel, que al final se llama Geometrical Dominator. 10 estrellas, harder, al igual que Blast Processing y Deathlock, que supongo que pedirá monedas, pero como ya tengo muchas,
y Coming Soon para la 2.1, que prefiero no pensar en ella, porque aquí tenemos la mayor actualización de la historia. Voy a hacer el primer intento de los dos niveles y luego ya los subiré por separado a mi canal cuando me los consiga pasar. Deadlock probablemente tarde porque es un demon y aún me cuestan unos 1000 intentos los demon o así. Vamos a Geometrical Dominator, estoy deseando probar cómo se controla el jetpack. Vamos allá. 3, 2, 1, después de 291 días, ya. Dios mío. Aquí está, Dios mío, lo ha mejorado el nivel todo. Oh, ta 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 tan tan tan. Ahí va. Vale, o sea, mantiene pulsado. Pa 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 pa. Oh, Dios mío, mola un cacho. Ah, había pinchos. Vale, primer intento de Geometrical Dominator. La música mola un cacho. Waterflame se lo ha currado mucho. Y el nivel está decorado hasta más no poder. Me encanta el diseño que esté basado en Mario Bros. Y aquí tenemos el Deathlock. 15 estrellas da, ¿eh?, en lugar de 14 como los otros dos demos. Theory of Everything 2 y Clusterf dan 14 estrellas. Mientras Deathlock da 15. Vamos a probarlo. 3, 2, 1, ya. Yeah. Bueno, vale. A ver si por lo menos llego hasta donde acaba la sneak peek. Los orbes verdes, vale. ¡Buah! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Esto va a haber que practicarlo, ¿eh? O sea, al principio lo he hecho porque he visto el sneak peek 50 veces, pero la wave va rápido y es estrechito. Y coming soon, vamos a ver qué dice aquí. You are after my hidden treasure, aren't you? How? You will never find it. Just don't scroll too far. There is a darkness coming. O sea, en lugar de Hybrid Dragons, there is a darkness coming. Voy a hacer esto de Just Don't Scroll Too Far. Igual es el Master Detective que había en la 1.9, pero cambiado a la 2.0. Pero igual hay un logro nuevo, ¿no? No, yo creo que es el Master Detective de la 1.9 adaptado a la 2.0. Sí, efectivamente. El primer bug, ¿eh? Aquí hay un bug. Y vamos a ver el nuevo editor. Por ejemplo, este que estaba creando porque me aburría. Vamos a ver. Dios, mirad. Se ve el fondo coloreado. Y cuando cambia el color, ¡pum! Cambia también el editor. Mola un cacho. Y también se ve cómo cambian los colores aquí. Estaba haciendo un Ice Circles. Mola un cacho. Vamos a ver las nuevas cosas del editor. Pero les voy a poner en un... Dios mío. Pero sí que... Mirad. ¿Vosotros vi? ¿What? Que había... Hay millones de cosas más. Pero millones. Literalmente millones. Os voy a decir cuáles son las páginas nuevas de bloques. Ojo, ¿eh? Este, a partir de aquí son todos nuevos. Pum, 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 nuevo. Dios mío de mi vida. Vamos a ir a un nivel, a crear un nivel nuevo. No. Online levels no. Que no sé por qué no aparece ninguno, pero online levels no. Vamos aquí. De acuerdo. Entonces, tenemos esto nuevo. Después aquí también hay cosas nuevas, supongo, me figuro. Sí, aquí hay bloques nuevos. Aquí también hay diseños nuevos. Efectivamente. En las rampas supongo que también, porque veo muchas páginas más. Nuevo. Esto ya no. Y esto sí, todo nuevo. Vale. Pinchos. Aquí estarán los monstruos. No están los monstruos aquí. What? No me digas que habrá que construirlos tú mismo, ¿no? Porque, joder, costaría un poco. Los bloques 3D, que obviamente también hay un montón de páginas nuevas. Aquí tenemos el orbe verde, ¿vale? Que ya viene de por sí rodeado con este circulito. Y el nuevo portal del jetpack. Y estos son los de teletransporte. Ah, mira, aquí están los monstruos. Llave, cerradura, moneda azul. Dios, el monstruo se mueve por defecto. Se mueve por defecto. Sí. Vale, bien, se mueve por defecto, me gusta. Se mueve por defecto. Y esto es fuego. A ver. Oh, Dios mío. El fuego se mueve por defecto también. Vale, siguiente página. Nuevas cosas también por todas partes. Dios mío, pero es que esto es todo nuevo directamente, o sea. Aquí ni nada nuevo, pero bueno, tampoco es que esta parte importe demasiado.
todo, aquí hay un mogollón de cosas nuevas. Y aquí está Move, Pulse Trigger y Move. O sea, esto es para mover los objetos y el Pulse Trigger. Alpha Toggle Spawn. Y aquí está, supongo que para mover arriba, abajo o dejar el movimiento. Un editor muy completo y mucho más nuevo, o sea, una gran currada por parte de Rocktop. Vale, ahora se llaman XL en lugar de Extra Long. ¿Y habrá alguien que ya haya creado un nivel de 2.0? ¿O todos son de la 1.9? Por ahora todos son de la 1.9, o sea, no hay ninguno nuevo creado aún. O llevará su tiempo adaptarse. Se puede ver el perfil ahora de la gente. Por ejemplo, Mindsap tiene todas estas cosas. Interesante. Pero nada, esto es de la 1.9, o sea que... Nada, nada. Bueno, chicos, esta es la review de la 2.0. Aquí está el bug, pero bueno, tampoco es que me importe mientras en la pantalla de título. Así que nada, chicos, un saludo y hasta el próximo vídeo, que será Geometrical Dominator. Chao.